Buenos días, muchas gracias por venir a esta rueda de prensa. Os hemos convocado para presentar, en primer lugar, las iniciativas al pleno que vamos a tener. Y luego, más adelante, hablaremos tanto de nuestra visión de los presupuestos como de la situación actual en Chule y la Junta General de Accionistas que hemos convocado junto al resto de la oposición. Bueno, en primer lugar hablo yo para presentar la moción, para explicaros la moción que presenta al próximo pleno del 9 de marzo. Es una moción pensada, englobada en una iniciativa de la Red de Municipios por la Memoria y la Justicia para buscar justicia con respecto a las víctimas del franquismo. En España, cientos de miles de personas fueron represaliadas por la dictadura y todavía no se le ha concedido justicia a ellas. Se declaró la ley de amnistía con respecto a los crímenes cometidos y una ley que es injusta y que va en contra del derecho internacional, ya que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y no pueden amnistiarse. Lo que persigue esta moción básicamente es tanto la creación de una oficina de apoyo a las víctimas de este municipio que hayan sufrido la dictadura en sus múltiples versiones, como la presentación de una querella criminal contra la dictadura, contra los crímenes del franquismo. Esta querella criminal se uniría a la ya presentada en Argentina, en los juzgados de Buenos Aires. Cómo se presentaría también aquí en los juzgados de instrucción la misma querella criminal en base a los crímenes. Esa oficina de apoyo y de ayuda principalmente jurídica a las víctimas busca también recabar información para unificar un poco el relato y las pruebas que existen contra estos crímenes, que de momento están impunes, lo cual es una vergüenza internacional para España. El ayuntamiento consideramos que el ayuntamiento debe posicionarse con respecto a esta injusticia y por ello es por lo que presento esta moción. Y bueno, nada más al respecto. Buenas, pues la segunda moción que llevamos a este pleno es relativa a la situación que se vive en el propio pleno, en la que pedimos que se normalice la situación, se puedan abordar los mecanismos correspondientes de fiscalización de la oposición, de la acción del gobierno y que haya un funcionamiento mínimamente democrático. También planteamos el reprobar al alcalde por las actitudes que ha tenido poco democráticas en su acción de gobierno. Lo primero, recalcar que tal y como establece la normativa, una normativa para las entidades locales, pues que no es precisamente de las más avanzadas en materia de derechos de participación e información de la oposición, que es una legislación bastante presidencialista, pero aún así reconoce que todos los miembros de las corporaciones locales tenemos derecho a obtener cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en el poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de la función. Sin embargo, pues esto no se está produciendo. Negar la información, bien sea por la vía de dar largas o sin dar una oposición formal, es un viejo, consciente y probado recurso para entorpecer la labor precisamente de la actividad de control de alcaldías y gobiernos locales y dificultar la respuesta política de la oposición. Distintas actuaciones regulares o abusivas que vivimos aquí en el día a día son distintas restricciones que se dan a la hora de entregar la documentación, que ésta esté incompleta, que se den en formas o en plazos que dificulten su acceso, lectura, análisis, que se requiera en un horario determinado el poder visualizarla de forma presencial y en unos horarios restrictivos que no facilitan su acceso y más aún para las personas que además pues tenemos un horario laboral que cumplir, que se den con poca antelación, etcétera, etcétera.
También queremos recordar que en el primer pleno ordinario se aprobó una batería de medidas sobre democratización y transparencia que aún hoy no se han puesto en marcha, que el Gobierno municipal no está cumpliendo en materia de transparencia de información. Han entrado en vigor desde 2015 nuevos preceptos en esta materia y nuestro ayuntamiento no cumple. Por ejemplo, tal y como dicen el último informe, con la publicación de contratos del propio ayuntamiento y en otros puntos también no se cumple la ley. En el último ranking del índice de transparencia, Leganés ocupaba el puesto número 100 de 110 ayuntamientos analizados, en el puesto número 94 en materia de urbanismo y obras, sin llegar siquiera a obtener el 28% de los puntos, y el 106 en transparencia económico-financiera. Son precisamente estas áreas las que menos dan ejemplo las corporaciones locales en transparencia y en cumplir con la normativa. Queremos recalcar el funcionamiento antidemocrático por parte del Gobierno, como decía, que se ha venido produciendo la legislatura, aparte del derecho de información que se obstaculiza, que no se pongan en marcha o convoquen las comisiones plenarias, grupos de trabajo y mesas aprobadas por el Pleno, aprobadas incluso con el voto favorable del equipo de Gobierno, que se está obstaculizando la competencia de Pleno de control y fiscalización de los órganos de Gobierno. Llevamos desde julio sin abordar la parte de control en los plenos municipales, dejando que se acumulen puntos sin convocar sesiones extraordinarias, como se ha pedido en reiteradas ocasiones y por distintos miembros de la corporación, para poder abordarlos. Se han suspendido plenos y se han celebrado a puertas cerradas, habiéndose batido por este Ejecutivo el récord en estas materias, algo inaudito en este ayuntamiento. El incumplimiento sistemático y deliberado de las mociones aprobadas por unanimidad o con el voto favorable del equipo de Gobierno, utilizar el procedimiento de urgencia, que no se haya traído todavía en toda la legislatura un proyecto de ordenanzas fiscales ni de presupuestos al Pleno, o el último ejemplo de una actitud caciquil y antidemocrática, como ha sido el cese unilateral de alcaldía de la presidencia de la Comisión Especial de Contratación el pasado mes de febrero. Para eso, para solventar esta situación, planteamos una batería de 18 puntos en la parte de acuerdos de la moción. El primero, celebrar un pleno extraordinario en el plazo máximo de un mes para abordar todos los puntos pendientes de otras sesiones. Se abordará por completo el orden del día de cada pleno ordinario, decretando la reanudación de la sesión, si no da tiempo en el día natural, en el plazo máximo de 5 días hábiles, a partir de las 4 de la tarde, preferentemente la tarde siguiente a la sesión. El tercero es el compromiso de llevar al pleno como moción institucional las mociones ciudadanas que se presenten y cuenten con el conjunto de apoyo de ediles de la corporación. Hemos vivido cómo distintas mociones ciudadanas se llevan al Pleno. Teóricamente cuentan con el apoyo verbal de todos los grupos o todos los concejales, pero como no se votan y si se suspende formalmente la sesión, pues ni siquiera queda reflejado en el acta como tal. Creemos que no habría ningún problema en que al reanudar la sesión, sin pasar a un punto de debate, se votaran directamente y se reflejara en el acta ese compromiso. El compromiso de aprobar también formalmente, como moción institucional, las iniciativas aprobadas por unanimidad o con mayoría en las juntas municipales de distrito celebradas previamente, que la interpretación de la Secretaría es la misma, que no son acuerdos formales del Pleno. Compromiso de no celebrar plenos a puerta cerrada, salvo que haya acuerdo previo por unanimidad de junta de portavoces, que nos parece que es un mínimo. Compromiso de someter a debate plenario todas las alegaciones formuladas en periodo de exposición pública a todas las modificaciones de reglamentos, ordenanzas, normativas, presupuestos y demás que requieran de este trámite. También incluimos aquí someter a debate de plenario la aprobación definitiva de la ordenanza de transparencia, que fue aprobada inicialmente y luego se metió en un cajón. Someter al Pleno nuevo proyecto de ordenanzas fiscales y un proyecto de presupuestos, la puesta en marcha y normal funcionamiento de todas las comisiones y grupos de trabajo aprobados, que son numerosas las que no se convocan, como decía anteriormente, cumplir en el plazo máximo de 3 meses la moción aprobada que hacía referencia antes en la primera sesión ordinaria de la legislatura relativa a transparencia y funcionamiento democrático del Pleno, garantizar el derecho a la información del conjunto de ediles en los términos previstos en la legislación de forma ágil, accesible y completa, atender y contestar en tiempo y forma los requerimientos y preguntas formuladas,
El Pleno Municipal acuerda que todos y cada uno de los habilitados nacionales también ejercerán el derecho que asista a las concejales y concejalas de información y facilitar la documentación sin la excusa de quórum u órdenes expresas de alcaldía. Nos hemos encontrado con numerosas ocasiones en las que hemos pedido pues algún informe por escrito, y o bien porque el exceso de trabajo que tienen o bien porque no es su obligación estrictamente recogida como tal en X materia, o por la vía que sea, pues o dando largas, pues la mayor parte de las ocasiones no hemos podido tener esos informes o esos asesoramientos. Que se nos remita la información por escrito al conjunto de ediles de las reuniones que se mantenga por parte del equipo de gobierno local o los órganos de gobierno municipales con otras administraciones, cosa que no se hace, ni se nos informan de las reuniones ni de lo que se ha hablado en esas reuniones. Nos enteramos por la prensa cuando tienen a bien anunciarlo en prensa. Que se nos remita mensualmente a los concejales la agenda pública del alcalde y del director general en materia de urbanismo. Son puntos que hemos, en materia urbanística, siempre hemos reclamado mayor transparencia e información pública, y es precisamente donde más opacidad nos encontramos. Que se elabore un cronograma para digitalizar y actualizar toda la información y para que ésta sea accesible por medios informáticos, lo cual supone un esfuerzo en el corto plazo, pero a medio plazo agilizaría y supondría un ahorro, y en otros ayuntamientos ya se está haciendo, con lo cual se puede hacer aquí. Anular el cese decretado desde la Alcaldía el pasado 2 de febrero de la presidencia de la Comisión Plenaria Especial de Contratación, y el compromiso de no cesar las presidencias de las comisiones plenarias sin una previa propuesta motivada ante la misma, su correspondiente debate y solo tras el acuerdo mayoritario de la comisión afectada, para que esto que ha pasado lamentablemente pues no vuelva a ocurrir. Establecer como punto del orden del día final de las sesiones de pleno y juntas municipales de distrito por parte de la presidencia turno de ruegos y preguntas a formular por parte del público asistente. Esto es algo que recoge el artículo 77.2 del Reglamento Orgánico Municipal y que hemos pedido en las juntas de distrito municipales en reiteradas ocasiones, y se nos dice que no porque no lo recogen, y sí lo recoge el propio reglamento. Y por último, como decía antes, reprobar al alcalde como máximo responsable del funcionamiento democrático del pleno y sus órganos por las acciones que he detallado que no se corresponden a un funcionamiento correcto por parte de la corporación. Buenos días. Bueno, pues además de estas dos mociones, hemos presentado otra moción con la idea de que fuese aprobada como una declaración institucional, y finalmente así ha sido. Ha sido una propuesta aprobada por todos los grupos y concejales del Pleno, que es el apoyo a la Endomarch, Marcha Mundial contra la Endometriosis. El mes de marzo, desde 2014, es el mes que está dedicado a esta enfermedad, a la endometriosis, y el 25 de este mes es el Día Mundial de esta enfermedad. Según los datos que nos ha proporcionado Endomadrid, esta es una enfermedad crónica que padecen entre el 10 y el 20% de las mujeres, pero si nos fijamos en mujeres en la edad fértil, la cifra se aumenta hasta el 40%, el 50% de las mujeres que la padecen. Esta enfermedad se caracteriza porque hay un importante retraso en el diagnóstico, y ese importante retraso tiene mucho que ver con el machismo que todavía existe en nuestra sociedad, en primer lugar porque hay una naturalización del dolor, tanto el menstrual como en los procesos de reproducción, del dolor de las mujeres, y también porque hay una falta de perspectiva en la ciencia, en la medicina y en la salud, que retrasa la investigación en las enfermedades de las mujeres. Por todo ello, se están haciendo movilizaciones para visibilizar esta enfermedad, y lo que hemos propuesto y se ha aprobado por parte de, y se va a aprobar por parte de todo el Pleno, es entre los acuerdos son la implicación de todas las administraciones y de la sociedad en su conjunto en la mejora de la detección y tratamiento de la endometriosis, que se hagan las campañas de información necesarias de sensibilización entre la sociedad y especialmente entre las mujeres, rompiendo mitos que dificultan la detección de esta enfermedad y desnormalicen cuestiones como el dolor en la menstruación y en las relaciones sexuales con penetración,
que se realicen estudios epidemiológicos para conocer el alcance exacto de la enfermedad y que se analice el impacto de esta enfermedad y se establezcan las necesarias medidas de protección sociolaboral frente a la misma. Gracias. Buenos días a todas y a todos. También para este mes de marzo hemos presentado una misma moción para las tres juntas de distrito, que viene un poco, es la segunda parte de la que se presentó en el mes de febrero en el Pleno del Ayuntamiento de Leganés, que era, en el Pleno se presentó poner en marcha las competencias plenas de las juntas de distrito, de las tres juntas de distrito que hay en la actualidad, de La Fortuna, San Nicasio y Zarza Quemada, y a la vez en el mes de febrero lo que solicitábamos era la puesta en marcha y el funcionamiento de las juntas de distrito que necesitaría el municipio de Leganés, que son tres que ya se acordaron en el año 92, eran dos en Barrio Centro y una en el Carrascal, y otras tres que ahora ya, pasados 25 años desde aquel reglamento que se aprobó en su día, la de los tres barrios periféricos, que serían Arroyo Culebro, Vereda de los Estudiantes y Leganés Norte. Ahora lo que hacemos es presentar en las juntas de distrito, las tres que están en funcionamiento, que se puedan poner en marcha en el 100% del reglamento, que queda mucho por desarrollar. La verdad es que hay distintas leyes en las cuales nos basamos y en las cuales sustentamos la presentación de esta moción, como es el artículo 128 de la Ley de Bases de Régimen Local, en las que uno de los contenidos que tiene esta ley es que los municipios que se acogen al régimen de municipios de gran población, es la necesidad de que los distritos se doten como órganos de gestión desconcentrada del propio municipio. El artículo 188 del Reglamento de Orgánico Municipal, en las que las juntas de distritos se ven como divisiones territoriales propias, que estarán dotadas de órganos de gestión desconcentrada, y todo ello va encaminado a un proceso de descentralización del poder municipal, con lo cual conseguiríamos una mayor democratización y participación de los vecinos y vecinas. Este reglamento, como digo, fue aprobado el 23 de octubre del año 1992 y 25 años después las juntas de distritos son juntas que están vacías de contenido, que están vacías de presupuesto, y con lo cual la participación ciudadana pues es bastante difícil de llevar a cabo. Nosotros uno de nuestros objetivos de nuestro programa era la participación ciudadana, y lo que queremos es que las juntas de distrito y los distritos se conviertan en ayuntamientos, en auténticos ayuntamientos de barrio. Para ello, lógicamente, es necesario que haya voluntad política por parte de todos los concejales y concejalas, de todo el equipo de gobierno, sobre todo del equipo de gobierno, para que las juntas de distrito sean un espacio de participación ciudadana y en los cuales los vecinos y vecinas puedan gestionar las necesidades de su propio barrio. Los acuerdos a los que fueron los que mismos que se presentaron en su día, en febrero, en el Pleno Municipal, pero sobre todo lo que hay que incidir es en el tema de que tiene que haber una verdadera voluntad política para que esto se lleve a cabo. La participación ciudadana, la verdad es que en Leganés, en su día, cuando se hizo este reglamento, se entendía como uno de los objetivos que tenía que llevar a cabo Leganés. Ya hemos visto de que de las seis juntas de distrito que en su día se programaron y se proyectaron, solamente tres se han llevado a cabo, pero sobre todo es el tema de que sin un presupuesto y sin una dotación material y personal en esta junta de distrito, la verdad es que es complicado que se pueda ejecutar y que esa participación ciudadana que hoy en día es reclamada por los vecinos y vecinas, pues es difícil que lo podamos llevar a cabo.
Y ahora vamos a entrar en el tema de presupuestos municipales de la propuesta que desde las concejalas no adscritas hemos hecho y hemos tanto hemos contado ya en el pleno del mes de diciembre como hemos presentado al equipo de gobierno. Bueno, es hablar del tema por la actualidad política que tiene. Plantear que la intención del equipo de gobierno ya se está viendo que no es la intención de realmente llegar a un acuerdo para presentar un nuevo proyecto de presupuestos o no llegar a un acuerdo pero presentarlo en el pleno, tal como vimos en la primera reunión en la que el propio concejal ya manifestaba estar prácticamente convencido de que no iba a haber un acuerdo. Hay una propuesta de modificación puntual de plantilla coleando desde hace varios meses que tampoco han traído todavía al pleno, y ya para este pleno ordinario nos traen la primera modificación presupuestaria. Nosotras planteamos en diciembre 9 ejes para los presupuestos municipales. Entendemos que son 9 ejes donde podría haber un amplio acuerdo en buena parte de la corporación. Creemos que no lo habría en la mayoría de ellos con la derecha, pero sí podría haberlo con el resto, y creemos que es responsabilidad del equipo de gobierno precisamente no tener unos nuevos presupuestos para el municipio, porque al final pues quieren aprobar determinadas cosas simbólicas con la izquierda para cubrir ese flanco, pero en lo fundamental, en las cuestiones urbanísticas, económicas, de peso, de modelo de ciudad, pues seguir haciendo lo que se lleva haciendo muchas legislaturas en este municipio. Como el propio concejal ha reconocido en el pleno, están muy cómodos con los presupuestos del PP, porque básicamente es algo que era ya continuista con lo que venían haciendo sus anteriores ejecutivos. Nosotras recordar que planteamos una reducción de costes de la corporación, que no es algo nuevo, que venimos diciendo las que estamos desde el principio de la legislatura, de limitar los salarios a máximo de los cargos públicos, 3 salarios mínimos interprofesionales, una rebaja del 50% en las dietas para asistir a plenos y comisiones plenarias de las concejalas que no tenemos salario, pasando a 8.000 euros anuales, acabar con el abuso de los cargos de confianza, eliminando determinadas figuras y reduciendo las direcciones generales a 6, que son las concejalías que lleva el alcalde, para las que no hay concejal o concejala delegado, y las que creemos que necesitan un refuerzo, por ejemplo, las de servicios sociales, por el acúmulo de trabajo que hay, y reducir el resto del personal eventual de la corporación al 50%. Con estas medidas conseguiríamos un ahorro anual de 1.280.000 euros, un ahorro que podría destinarse precisamente a ampliar el gasto, tanto en personal propio que le hace falta al ayuntamiento, en plantilla, como en dar esos servicios que se requieren. Reducción de los gastos desmesurados, superfluos o innecesarios del gobierno. No estamos de acuerdo con que por parte de los consorcios urbanísticos se presupuesten casi 18 millones para 2 rotondas. Sí queremos mejorar la accesibilidad, pero de una forma racional y austera. Planteamos la reducción al 50% de las partidas de publicidad y propaganda y de 100.000 euros en festejos para poder liberar recursos para destinarlo a lo que le importa. Remunicipalización de servicios públicos cuyo contrato vence en 2017 o ya está vencido o prorrogado, estableciendo un número mínimo a municipalizar durante este año con una partida presupuestaria, los presupuestos para llevarlo a cabo, de 14 contratos que están en esta situación de distinta envergadura. Nosotras plantearíamos que fueran varios grandes y varios pequeños, pero es algo que se podría acordar cuántos y cuáles por la mayoría del pleno. Compromiso de la subrogación de las plantillas, que para nosotras es algo clave. También planteamos el eje de rescate ciudadano, es uno de los fundamentales desde nuestro punto de vista, y creemos que desde la inmensa mayoría de la población, y ya se vio por parte de la moción ciudadana presentada por la Asociación Manos Unidas, cuál es la situación de los servicios sociales, que necesitan ser dotados de recursos personales y económicos, con un incremento que nos acerque a la recomendación de 50 euros por habitante en gasto social directo.
Planteamos partidas específicas de pobreza energética 1.100.000, ayuda a pobreza hipotecaria o alquiler 2.300.000, ayuda a pobreza alimentaria 1.700.000, rescate de estudiantes en enseñanza no obligatoria 200.000, ayudas a medicinas y tratamientos médicos 300.000. Serían partidas nuevas específicas para cubrir estas necesidades. No es algo descabellado, es algo que el propio equipo de gobierno, cuando estaba en la oposición, llevó una moción a pleno y se fue y se aprobó en 2014. Planteamos destinar también el 1% del presupuesto municipal a políticas de igualdad de género, algo que nos parece muy, muy necesario, y si bien las competencias del ayuntamiento, de los gobiernos locales en este ámbito son escasas, aún así nos parece que se puede hacer bastante más de lo que se está haciendo. Contratar personal para mejorar los servicios públicos que se dan a la población de manera directa o que inciden directamente en la vida cotidiana de nuestra población. Una fiscalidad más justa y progresiva. Ya planteamos una serie de enmiendas y propuestas para las ordenanzas fiscales que, como digo, se han metido en un cajón y no se han discutido. Una serie de medidas en transparencia y participación que no requerirían de gran dotación presupuestaria, más allá de los recursos necesarios para ponerla en marcha, y que los presupuestos participativos sean realmente presupuestos participativos y no algo simbólico, y que se cumplan los compromisos por parte del Gobierno con las organizaciones y entidades que han adquirido en estas materias, tanto desde que están en el Gobierno como durante la campaña electoral. Un eje que es modelo de ciudad sostenible, donde creemos que habría un amplio consenso de lo que habría que hacer. El eje de inversiones, vivienda y urbanismo, planteando que hay que priorizar la rehabilitación de los barrios, que creemos que también es el sentir mayoritario de la corporación. Nos adherimos a la propuesta de las entidades vecinales de que haya una partida mínimo de 2 millones de euros para este quehacer. Que se rehabiliten y mantengan adecuadamente las instalaciones municipales, realizando las inversiones necesarias para ello, y también con medidas de ahorro y eficiencia energética. El cumplimiento de las mociones aprobadas en materia de vivienda en la legislatura, la mayoría de ellas con el voto favorable del equipo de gobierno y buena parte de ellas por unanimidad, pero que no se ponen en marcha. No es suficiente que el equipo de gobierno ponga un formulario a través de la OMIC para que la gente reclame las cláusulas suelo, cuando ya haya aprobado una moción por unanimidad de poner en marcha una oficina de la vivienda que haga asesoramiento y defensa de nuestra población, tanto en materia hipotecaria como de alquiler, como para los y las cooperativistas, que tenemos bastantes casos en el municipio de jóvenes que necesitan que este recurso se ponga en marcha y que sean apoyados desde la institución en los problemas que se están encontrando para poder llegar a tener la vivienda con sus cooperativas. Que se utilicen de entrada las 70 viviendas de 2 dormitorios que ya solicitó el ENSULE a la consejería, el cambio de régimen de uso, de venta a arrendamiento, y que se adquieran viviendas de segunda mano para ampliar el parque público de viviendas en alquiler, la modificación de las condiciones de bolsa de alquiler y la defensa real y firme de los intereses públicos en materia urbanística, tanto en los consorcios urbanísticos, que creemos que los representantes de la mayoría del pleno en estos consorcios no lo están haciendo debidamente, ni los que representan al Gobierno actual ni los que lo representaban en la anterior legislatura, como en la Junta de Compensación, como en el uso o aprovechamiento de las parcelas cedidas, como en materia de inspección, seguimiento y control urbanístico. Se da la situación de que aquí los vecinos y vecinas cumplen y si no son sancionados, y sin embargo con las grandes empresas pues no pasa lo mismo, o tienen tramitaciones exprés o nos llegan las multas, o hemos visto en decretos pues que ahora se piden impuestos desde hace años que ya tienen pues un dudoso cobro. Si para esto hay que reforzar el área de urbanismo, nosotras estamos de acuerdo, porque creemos que también es una vía de reforzar y aumentar los ingresos de la corporación. Se da la situación en esta área y en otras de que el personal se va reduciendo, con lo cual en vez de mejorar vamos a peor. O se da la situación en otras delegaciones de que el
pequeño refuerzo puntual que se ha hecho con contrataciones el año pasado, ya lo han amortizado las propias jubilaciones que ha habido a final de año o que se han firmado para ahora primeros de año, con lo cual no avanzamos y para nosotras es una de las prioridades que se avance en mejorar en eso, porque hemos perdido muchos puestos de trabajo en los últimos años de atención directa al ciudadano y a la ciudadana en nuestro municipio. Bueno, y por último, el tema en Sule. Bueno, como sabéis, por la prensa, el EMSULE en los últimos tiempos ha aparecido en prensa de que se ha visto envuelto en una trama de corrupción investigado por la Guardia Civil. La verdad es que hemos estado esperando a ver si el alcalde presidente y presidente del EMSULE, máximo responsable de esta entidad, convocaba a la Junta de Accionistas del EMSULE para dar las explicaciones precisas en un tema que creemos que es bastante grave, y ante la falta de esa convocatoria y no más de las explicaciones que haya podido dar a través de la prensa, pues la mayoría de la oposición, ULEG, el concejal de Ciudadanos y las cuatro concejalas no adscritas hemos solicitado que se convoque una Junta General de Accionistas lo más inmediatamente posible que pudiera ser, para que se nos facilitara la documentación que ha sido requerida por la Guardia Civil y la comparecencia del presidente del EMSULE, de la jefa de administración y del responsable de la entidad, la persona que hasta el 31 de diciembre estaba asignado como apoderado del EMSULE. La verdad es que desde hace más de un año, tanto el PSOE, Izquierda Unida, Comunidad de Madrid, como el PP han vivido en connivencia los dos las decisiones a tomar en el Consejo de Administración del EMSULE, todos ellos apoyados por el concejal no adscrito Jorge Javier Pérez. Y, de hecho, esta decisión de que el concejal no adscrito estuviera en el Consejo de Administración del EMSULE es lo que durante todo este tiempo ha bloqueado el funcionamiento del Consejo, por la petición que había por parte de algunos grupos municipales de que él no debería de estar en ese Consejo de Administración una vez que salió del Partido de Ciudadanos y debía de entrar el concejal de Ciudadanos, el único concejal que hay ahora, José Manuel Egea. Esto lo que ha hecho ha sido paralizar desde entonces el funcionamiento del Consejo de Administración del EMSULE, por ende del funcionamiento de la empresa del suelo municipal de Leganés. Y el apoyo que ha recibido este concejal a lo largo de todo este año por parte de, sobre todo, el presidente, alcalde presidente del Ayuntamiento de Leganés, pues lo que ha hecho es, de alguna forma, que ha ido adulterando todas las decisiones que se tomaban en el Consejo de Administración, pues porque tenía ahí una mayoría que le facilitaba todas las decisiones y las tomas de decisión tanto al PP como al PSOE. Una de ellas fue, por ejemplo, limitar los poderes que se habían adjudicado a la Junta de Accionistas del EMSULE y que en el pasado mes de junio, gracias a los votos del PSOE, Izquierda Unida, Comunidad de Madrid, PP y el concejal no adscrito, se devolvieron al Consejo de Administración dándole los poderes al que es el técnico, el técnico responsable del EMSULE. Esto lo ha bloqueado, como digo, el funcionamiento del EMSULE, y ahora sigue bloqueando de alguna forma pues las peticiones que se hacen de convocar esta junta de accionistas. El 3 de marzo se convocó una junta de portavoces, en la cual los concejales no adscritos no estamos presentes, pero sí que nosotros en su día lo que solicitamos es que se hiciera un acta de esta junta de portavoces y se nos facilitara. Y en esta última convocatoria de la junta de portavoces, que bueno, era un poco
pues a petición de lo que se había hecho por parte de la oposición de solicitarla. Y entre otras cosas, el señor alcalde dice textualmente, según este acta, indica que desconoce qué tipo de actuación es esta, en su caso llevada a cabo por la Guardia Civil, y respecto a la información solicitada en este momento, desconoce si puede entregarla por estar relacionada con un trabajador de la empresa, que no es gerente sino apoderado, y puede estar acogido a la Ley de Protección de Datos. La verdad es que esto nos recuerda un poco al caso Albia, en los cuales dejamos toda la responsabilidad y toda la culpa al maquinista, cuando realmente la responsabilidad máxima la detenta el presidente del EMSULE. No entendemos cuál es la opacidad que hay ante este caso en que nos hemos enterado a través de una publicación de un medio de difusión nacional en las cuales aparecía implicado el EMSULE. Y lo que creemos es que lo que debería de hacer en este caso el alcalde y presidente del EMSULE es facilitar toda la información y sobre todo la transparencia que necesita este caso, ya que la empresa municipal del suelo es una empresa que en teoría es de todas y todos los ciudadanos de Leganés, ya que es un ente municipal y público, y creo que la transparencia es una de las cosas que debería de salir directamente desde el propio ayuntamiento, porque es una exigencia de los ciudadanos y ciudadanas. Durante todo este tiempo, la falta de acuerdo tanto para elegir a un gerente como para elegir cuál debía de ser la función y el carácter del EMSULE, que para nosotras siempre ha sido que tiene que tener una función de favorecer y beneficiar a la ciudadanía, gracias a esta connivencia entre el PP, el PSOE y con el apoyo del concejal afín que tienen desde el principio, lo que está es totalmente desvirtuado. O sea, para ellos el EMSULE sigue siendo una constructora en la cual, gracias al suelo público que puedan detentar, que se le facilite por parte del ayuntamiento, siguen pensando y siguen actuando, queriendo actuar como en los años de la burbuja. Una de las amenazas en las que el PP siempre ha puesto en los consejos de administración del EMSULE es que si nuestro carácter social que queríamos darle a la empresa y de beneficio a la ciudadanía, que iba a ser inviable seguir con la empresa del suelo de Leganés. Nosotras creemos que no, o sea, que el EMSULE tiene que abarcar distintos aspectos. Una de las cosas que nosotros hemos pedido reiteradas veces es que actúe como una empresa de servicios, que sea con una contratación pública y que pueda ejecutar obras, rehabilitación de edificios, de los edificios más antiguos, por ejemplo, que hay en Leganés. Pero ha sido siempre una negativa y un verlo de forma totalmente pesimista por parte, por ejemplo, del PP, en los cuales sería, de alguna forma, fundirnos la empresa, porque para ellos el beneficio está en la construcción y no en la rehabilitación, por ejemplo, de edificios y que se pueda contratar personal directamente por parte de la empresa. Una de las últimas acciones que se hace en esta junta de portavoces que se plantea es la modificación del Consejo de Administración. Ahora al alcalde le viene bien que los concejales no adscritos no estén en ese Consejo de Administración, aunque ha mantenido esa peyorativa durante más de un año, cuando solamente había un concejal no adscrito. Su última propuesta es de que haya solamente representación de los grupos municipales, que los tres grupos municipales que mantienen seis concejales tengan tres concejales en el Consejo de Administración, y los grupos minoritarios, Leganemos,
Ciudadanos e Izquierda Unida Comunidad de Madrid tengan solamente dos representantes, en el caso de, o sea, un representante, perdón. Y se dejaría fuera a los concejales no adscritos. Como no ha habido un acuerdo, parece ser que hubo otros tres grupos municipales que ofrecieron, vamos, lo que dispusieron era de que hubiera una representación de dos concejales por grupo municipal. Y bueno, pues se va a dirimir en una próxima junta de accionistas las dos propuestas que se han planteado. Nosotros no entendemos, porque además durante mucho tiempo se ha mantenido que el concejal no adscrito tenía que tener representación. De hecho, el anterior secretario del Pleno, el señor Pedro Bocos, nos decía que el conjunto de ediles tenían que tener representación en el Consejo de Administración proporcional, al igual que en las comisiones plenarias. El alcalde, una de las cosas que motiva es que no haya acuerdo entre los concejales no adscritos. No es así. Nosotros tuvimos una reunión, los cinco concejales no adscritos, y lo que pasa es que el acuerdo no tiene por qué ser tomado por unanimidad. El problema es que la representación del concejal afín que hasta ahora han tenido, pues a lo mejor se perdería en esa representación que ahora se solicita. No sabemos en qué se va a basar para quitar ahora a los concejales no adscritos del Consejo de Administración, ni qué órgano es el que lo va a tomar esa decisión. Y en principio, ¿si tiene alguna pregunta? Sí, pues no, varias. Empezando por lo último, me gustaría saber si os han explicado cuál es el cambio de criterio. Es decir, más allá del cambio de hecho, ¿en qué se basa ese cambio de criterio? Yo creo que explicarlo no lo pueden explicar francamente, porque el problema es de aritmética. El voto extra, más allá de sumar, que sumar. El voto extra, claro, era un consejo de 14 personas que ha estado en empate técnico 7-7. Se limitaron los poderes al señor Atienza y al señor Llorente respecto a los poderes que venían teniendo los notariales. Los miembros del Consejo, que eran parte del equipo de gobierno en otras legislaturas, y pues bueno, cada propuesta que hacían al tener ese empate técnico se tenían que ver obligados a negociar con alguno de los grupos y llegar a un acuerdo. Al pasar a no adscrito Jorge Javier Pérez y ser concejal afín en el Consejo, pues se han encontrado un voto extra que le facilitaba las cosas. Han estado planteando y vetando que Ciudadanos nombrara a su representante, diciendo que la condición era mantener a Jorge Javier y ampliar el Consejo a 15, porque claro, seguían teniendo mayoría, 8 de 15, pero ahora ya ni se puede ampliar el Consejo, dicen en el acta de la Junta de Portavoces que es que no se puede tener una proporcionalidad en el Consejo del Pleno, lo cual no es cierto, porque hay sistemas de voto ponderado como las comisiones plenarias. Que no sirve que la Junta General de Accionistas funcione como Consejo de Administración y que no es operativo, y lo que ha estado diciendo hasta antes de ayer, hasta diciembre, de que tenía que haber representación de los concejales y concejalas no adscritos, ahora ya no. Pues no lo sé, nosotras planteamos dudas en su día de la forma de proceder, porque se planteaba que tenía que mantenerse al concejal no adscrito y que Ciudadanos nombrara a su representante. Planteamos dudas, pedimos informes por escrito, nunca se nos llegaron a dar. Si nos enseñó los informes de secretarías generales de otros plenos, el anterior titular, incluso nos hablaban de sentencias y de que bueno, que esto era así, que era así, que era su derecho y que si no iba a dar mandar al ayuntamiento y le iba a ganar. Ahora ya, entonces vamos a pedir un informe por escrito a secretaría de pleno, o que lo haga la secretaría, la asesoría jurídica, la oficina de apoyo o los habilitados competentes que mejor conozcan la materia. Pero vamos, yo creo que no pueden dar una explicación más allá de que ahora ya el voto extra se les puede ir. Con respecto a la primera moción, quería haceros una pregunta si hay algún censo o algún número concreto de personas, ¿sabes? Que en el ANES, que tengáis constancia, que sean represaliados del partido. De momento, cuento con un censo, se me ha facilitado,
un censo claro de al menos 15 personas que los años 40 estuvieron presas en la cárcel de Getafe, pero las fuentes historiográficas están en pleno proceso de investigación de todos estos casos, y que de hecho precisamente la moción de la oficina de apoyo también va en la dirección de ahondar en la información clara a este respecto, pero a mí me hablan de cifras de más de 300 vecinos y vecinas de Leganés represaliados de una u otra forma por el franquismo. Esas son un poco las cifras que se manejan, y lógicamente lo que se busca con esta moción, aparte de presentar la querella y buscar justicia, es también hacer memoria. Un pueblo que olvida su memoria tiene un serio problema. Aquí debemos saber qué pasó con las vecinas y vecinos de Leganés represaliados por esta dictadura. Creo que es de sentido común, y es lo que se ha hecho en cualquier país democrático, salvo en España, si lo consideramos democrático. Con respecto a la moción de los problemas que estáis teniendo como oposición, en la que se incluyen varias cosas, os quería preguntar si ha habido algo en concreto en lo que hayáis tenido más problemas para obtener información. O sea, si ha habido alguna parte en concreto, habéis hecho mucho hincapié en el tema del urbanismo, pero digo, a nivel municipal, en eso de que tarde mucho en dar lo que no os lo den, que esa toda serie de cosas, si hay algún aspecto concreto, o sea, algún área en concreto en la que se tarde más de lo normal, o si observáis vosotros que hay algún tipo de información que se os pretende oscurecer, eso es un... Pues a ver, simplemente servicios sociales, cuando nosotros entramos y en el mes de octubre se firmó el acuerdo por la pobreza, una de las cosas que primero necesitábamos saber era el mapa social que había en Leganés. Entonces, yo registré en su día, pues como el 15 de octubre del 2015, registré una batería de preguntas y de documentación que necesitábamos para poder empezar a trabajar con ese acuerdo de la pobreza y en cualquier tema de servicios sociales, que luego tuvimos necesidades también pues para la hora de las reuniones de presupuestos con el equipo de gobierno. A fecha de hoy, o sea, nosotros lo registramos en su día por servicios sociales nos dijo que no, que debíamos de solicitarlo a través de recursos humanos, porque había una parte de lo que nosotros pedíamos que correspondía a recursos humanos, porque otra parte correspondía a servicios sociales, que era documentación, pues de protocolos, de formas de actuación de servicios sociales. Había otra parte que sí que era de recursos humanos, que era saber cuál era el número real de trabajadores que había en servicios sociales, tanto trabajadores sociales como psicólogos, pedagogos, auxiliares administrativos, pero el número real, no el número que aparece en plantilla, sino los que realmente están, pues quitando pues eso, los que están asignados como trabajador social, pero luego jefe de negociado de no sé qué, trabajador social, pero luego está liberado sindicalmente, trabajador social, pero lleva de baja año y medio. Bueno, pues esa documentación la solicitamos a Recursos Humanos, y Recursos Humanos nos dijo que lo teníamos que solicitar a la alcaldía. Bueno, pues los tres se solicitó en las tres delegaciones, y a fecha de hoy seguimos sin tener documentación. En el pleno, creo que fue en el mes de febrero, que esto fue un tema que salió en el pleno, la concejala de servicios sociales me dijo, no te preocupes, porque si recordáis, Manos Solidarias presentó una moción en ese pleno en los cuales tenían más información que la que nosotros como concejales y concejalas habíamos conseguido. Entonces nos dijeron, es que eso, si preguntáis, eso lo dan. Bueno, pues a fecha de hoy la concejala dijo, sí, ya te mandaré la documentación, y no nos han remitido la documentación. A ver, es cierto que si te vas a cada delegación y empiezas a investigar y tienes que ir uno a uno eso, al final consigues la documentación, pero es que yo creo que es tan fácil, si estamos hablando de un ayuntamiento transparente, en el que si tú solicitas una documentación, no digo que me la manden al día siguiente, pero que desde octubre del 2015, pues yo creo que ha habido tiempo para
preparar esa documentación y mandarla. Eso es servicios sociales, o sea, en cualquier documentación que solicites en cualquiera de las delegaciones es un caos, o sea, es un caos y es un no dar documentación. Una de las cosas, por ejemplo, que en casi todas las comisiones plenarias ahora que se está denunciando y que se ha denunciado por parte de Carlos Aranzana, concejal de ULEG, es que se ha habilitado una carpeta en la intranet del ayuntamiento, que es la comisión de cuentas, y solamente se le ha habilitado a aquellos concejales que están en esa comisión. Los concejales de cada grupo municipal que están nombrados como suplentes no tienen esa documentación. Los concejales no adscritos sí, porque se nos ha habilitado, pero a los concejales suplentes de esas comisiones no tienen facilidad para poder acceder a esa. O sea, es absurdo que tanto, porque además es que los concejales suplentes están eso, o sea, están suplentes en esas comisiones, que eso fue un requerimiento que se nos solicitó por parte del equipo de gobierno, de que se pusieran concejales suplentes a las comisiones plenarias. O sea, es absurdo que si tanto si eres suplente como si eres titular de esa comisión, que se te vete el acceso a una carpeta que está en la intranet. Por mucho que digan que es que como ya hay otro concejal titular puesto en esa comisión, que él se la pase al concejal suplente. A ver, o sea, son ganas de marear la perdiz, porque, o sea, no tiene ningún sentido. O sea, todos deberíamos de poder tener acceso a esa documentación. Nosotros tenemos cantidad de documentación pedida por registro que nunca llega. O sea, que incluso lo hemos llevado a los plenos y se nos echa en cara que se lleve eso a los plenos. O sea, es que lo que se lleva no es que en el pleno se me facilite la documentación, sino poner, o sea, visibilizar la falta de transparencia, la falta de voluntad que hay para que se pueda trabajar en el área de cualquiera de las delegaciones. O sea, si hoy, por ejemplo, hemos estado en la comisión plenaria de régimen jurídico y hacienda y uno de los puntos que se llevaban para que fueran aprobados no se ha facilitado la documentación, la van a facilitar después de esa comisión, que son los reconocimientos extrajudiciales de crédito. O sea, es absurdo que tú vayas a una comisión y te hagan votar algo que no saben ni lo que estás votando. Y pretenden así. Otra de las modificaciones que se ha llevado, nosotros hemos solicitado en esa comisión plenaria, que es la modificación presupuestaria para la dotación de dinero para la biblioteca central, en la que nosotros hemos solicitado el proyecto en el cual se basan para poder decir si se necesitan 5 o 10 euros, y tampoco nos dicen que nos vayamos a, porque esto es mucha documentación, y nos vayamos a la delegación de urbanismo para que nos enseñe el proyecto. Pero es que hoy ha sido cuando se ha votado. O sea, vamos a ver posteriormente, vale que esto va al pleno, pero vamos a ver posteriormente una documentación que debería haberse facilitado todo para que cuando vayamos a votar sepamos lo que estamos votando. Hay numerosos ejemplos en ese sentido. Yo, por ejemplo, de las primeras cosas que hice cuando fui concejal fue solicitar información sobre el plan parcial 4. Desde julio sigo esperando y puedo seguir no esperando. No hay esperanzas de que el gobierno vaya a ofrecer ningún tipo de transparencia al respecto. Así múltiples cosas. También solicitamos, fue en diciembre, ya no recuerdo. En octubre. Casi todos los meses solicitamos por registro. Casi siempre, bueno, solicitamos diversa información. Por ejemplo, solicitamos certificados de cumplimiento de los trabajos que estaban realizando en las contratas, a sabiendas de que había problemas y que no se estaba cumpliendo correctamente con el pliego de condiciones. Y lógicamente esa información, por mucho que la solicitemos, no nos la van a dar. Tenemos el derecho a solicitarla, tenemos derecho a saber cómo se están cumpliendo esos contratos, precisamente para tener más argumentos fiables con respecto a la municipalización, que ya lo tenemos clarísimo, al menos nosotras, pero lógicamente al gobierno, como no le interesa decir que se están incumpliendo los pliegos de condiciones de las contratas, de los servicios privatizados, pues no nos facilitan la información y no la van a facilitar, pero tampoco nos contestan diciendo que no la van a facilitar. Este simplemente es el funcionamiento normal
de este ayuntamiento, y es lo que entiende el gobierno actual municipal como transparencia y democracia. Que no tienen personal y que tienen mucho trabajo. Ahora, para hacer una licencia expresa a una gran superficie, no es un problema la falta de personal. Por ejemplo, solicitamos en 2015 los contratos con todas las constructoras del Plan Parcial 5. Curiosamente, algunos se nos facilitó la documentación de todos los contratos y modificados, pero de los que están saliendo en prensa, la empresa que está investigada en la trama, ¿no? Curiosamente, por ejemplo. Y no. Ni contratos ni modificados. Algunas áreas donde pides y te dan o te responden a las preguntas, pues bien, en patrimonio. Por ejemplo, yo las veces que he solicitado algo me han respondido en una semana más o menos, una semana o 15 días en deportes, pero sin embargo en cultura, contratación, para información de urbanística o económica, pues no. Información económica depende. Una información sí se facilita y otra no. Depende de cómo le parezca al concejal. De hecho, nos han llegado a contestar por escrito que tienen que dar el visto bueno, que es el concejal el que tiene que decir si esa información la tienen que facilitar o no. Te quería hacer una pregunta respecto a lo que has planteado de los presupuestos. Si albergáis algún tipo de esperanza de llegar a algo, por un lado. Y por otro lado, cuando escucho lo de es muy complicado, prácticamente imposible tener un acuerdo con la derecha. ¿Hasta dónde llega el PSOE en esa imposibilidad de acuerdo? ¿El PSOE con la derecha? No, vosotros con el PSOE. Pues eso dependerá de la voluntad que tenga el PSOE de llegar a un acuerdo. Nosotros planteamos una serie de ejes. Si hubiera una voluntad realmente de acuerdo, entendemos que no se avanzaría lo mismo en todos los ejes, los que nos parecen más prioritarios. Haríamos hincapié en que se avanzaran más, pero es que el problema es que el Partido Socialista, bueno, el equipo de gobierno, lo que plantea es: estos son mis ejes, estas son mis líneas rojas y de aquí no me muevo, y son lentejas. Luego sí, decir que es que están en minoría y que el problema es la oposición, pero bueno, tenía la posibilidad de presentar el proyecto y que vaya a pleno. Y cada grupo y el conjunto de concejales que nos retratemos con las iniciativas, las enmiendas y lo que se vote, de acordarlo con el Partido Popular, si tienen más sintonía en buena parte de los ejes fundamentales, o acordarlo con otro espectro del Pleno. Lo que pasa es que ellos también se tienen que mover. Son una pregunta desde el desconocimiento. La ley de base del régimen local no obliga unos presupuestos en pleno, es decir, ya los hablo, esto es una pregunta que estamos haciendo, y luego presentar unos presupuestos en el pleno teniendo la minoría que tienen, ¿no sería además un suicidio por parte de ellos teniendo en cuenta que se los cambiaríais enteros? Os pregunto, o sea, si digo la posición de cambiar el proyecto de presupuestos entero al gobierno, ¿o no? Por eso digo, si hay miedo, si entendéis que tiene miedo el gobierno a presentar los presupuestos en el pleno. Pero cuando salió investido el alcalde, ya sabía que formaba un gobierno en minoría. O sea, que tendrá que hacer el esfuerzo de llegar a acuerdo o acuerdos varios con otras partes de la corporación. Lo que no puede estirarse así los 4 años de legislatura. Que si sale al final la resolución definida anulando de manera firme los presupuestos municipales, no les quedará más remedio que presentarlo, pero mientras tanto, pues así sigue. Mira, no me acordaba, y ahora que has dicho lo de resolución firme, me ha venido a la cabeza. ¿Cuál es la opinión vuestra con respecto al tema de los directores generales? Es decir, a esa resolución firme con respecto al nombramiento de los de la legislatura pasada, pero que el modus operandi en esta ha sido exactamente el mismo. ¿Cuál es la posición vuestra? Nos parecía que no era la forma de hacer el nombramiento ya antes de que se pronunciara la justicia, pero una vez se han pronunciado ya 2 juzgados, pues entendemos que es bastante evidente que no se han hecho los nombramientos conforme a ley. Entendemos que tengan que tener una cierta confianza en las personas que nombran para dirigir una delegación, el equipo de gobierno, pero cumpliendo lo estipulado. Y creemos que bueno, pues que es lo que hacen buena parte del tiempo el bipartidismo, ¿no? Decir una cosa y hacer la contraria. Decir una cosa cuando estás en la oposición y hacer la contraria cuando gobiernas. Como con el tema de los presupuestos, que el PSOE fue uno de los partidos
que interpuso, que lo denunció, y sin embargo luego ha recurrido la propia sentencia. Presenta una iniciativa el grupo ULEG, que nosotros que vamos a apoyar en el sentido de que sea el juzgado el que declare si realmente se tiene que someter el nombramiento de los actuales a lo que ya ha dicho el juzgado, de cuál es el procedimiento. De todas formas, lo que no tiene ningún sentido es que lo que no te viene bien cuando estás en la oposición, luego te venga bien cuando estás en la, tanto con el tema de los presupuestos como los directores generales. Si los directores generales en su día se nombraron de forma irregular, lo que está claro es que el alcalde, además lo ha reconocido en el propio pleno, es que él los ha nombrado de la misma forma, exactamente igual. Es decir, si en su día los denunció, se tendría que autodenunciar a sí mismo en esta ocasión. Sí que es cierto que la sentencia habla de los directores generales que se nombraron en la anterior legislatura, pero lo que está claro es que si el procedimiento ha sido el mismo, aunque cambiemos los nombres, lo que está mal es el procedimiento, no el nombre uno a uno de cada director general, con lo cual debería de asumirlo. Y luego, en cuanto al tema de... porque el equipo de gobierno lo que va lo que normalmente dice es que la oposición, aunque sean cosas favorables y que nosotros podríamos aprobar, que nos ponemos en contra suya y que no se las aceptamos, tanto en modificaciones presupuestarias como pueda ser esta que se ha tratado hoy de la biblioteca, como con el tema de los presupuestos. Nosotros una de las cosas que no, lo que no creemos que debemos hacer es aprobar o firmar nada a ciegas, es decir, un cheque en blanco. Nosotros cuando pedimos documentación no es para decirle que no a la modificación presupuestaria o decirle que no a los presupuestos. Lo que queremos es aprobar o rechazar algo con conocimiento de con un conocimiento de base, porque claro, o sea, si ellos se han basado en una documentación para presentar una modificación presupuestaria, nosotros queremos tener la misma documentación para saber si lo que estamos firmando o aprobando es lo que creemos correcto o incorrecto. Porque el proyecto, por ejemplo, de la Biblioteca Municipal, al no verlo, ellos han pasado una modificación presupuestaria que puede estar por encima, por debajo, o que necesite más o menos. Con el tema de los presupuestos es lo mismo. O sea, nosotros cuando pedimos documentación sobre servicios sociales es para saber si con la documentación que ellos tienen facilitada por parte de los técnicos, el presupuesto que ellos están diciendo para ejecutar en servicios sociales es el necesario o si se queda por debajo de lo que realmente las delegaciones de servicios sociales están solicitando, o por lo menos saber en qué se están basando para decir que el presupuesto de servicios sociales tiene que ser de 6 millones, de 8, de 9 o de 15. Sin esa documentación, lo que nos están pidiendo es que aprobemos algo, es un cheque en blanco. O sea, de que nos fiemos de su palabra, de que ese presupuesto es el conveniente, que esa modificación presupuestaria es la necesaria, con todo igual. Claro, sin la documentación con la que ellos han trabajado, si ellos no se lo pasan al resto de concejales y concejales de la corporación, pues la verdad es que es complicado seguir adelante. Nosotros solamente pedimos documentación para poder hacer nuestro trabajo y para poder tener una valoración exacta de luego para poder trasladar en una comisión plenaria nuestro voto o en un pleno nuestro voto a favor o en contra. Pues simplemente recordar que esta semana es importante porque es el día de el 8 de marzo es el día de la mujer. Nosotras como concejalas no adscritas de Ganar Leganés apoyamos y vamos a participar en las citas que hay en nuestro municipio con respecto a esto. Hay contra la violencia de género hoy en Leganés Norte a las 7 de la tarde, una en la Plaza del Laberinto, y mañana a las 6 y media en Plaza de España hay otra también convocada por las asociaciones de vecinos. Animamos a la ciudadanía, por supuesto, a participar. Y también apoyamos las movilizaciones que se están dando desde el movimiento feminista, tanto a las compañeras que están haciendo la huelga de hambre en Sol, como el paro de mujeres que hay convocado para el próximo 8 de marzo. Y la manifestación del 8 de marzo, por supuesto.
Y por último, apoyamos totalmente la huelga que va a haber el próximo jueves, 9 de marzo, y la manifestación que tendrá lugar y convocada aquí en Leganés por la mañana, a las 11 de la mañana, que sale de la Universidad Carlos III, que de hecho además es el motivo por el que se retrasa el comienzo del pleno. Allí estaremos, hay que denunciar la situación del alto ratio de alumnos por aula que existe, y denunciar los recortes sucedidos en educación y todo lo que supone la LOMCE. Nada más. Muchas gracias.